Ah, ¿quieren ver cómo se instala una mentira en redes? Hay un montón, ¿eh? Sí, a ver, está lleno. ¿Una mentira en redes? Una fake. Claro, no, porque aparte uno prepara una mentira, la inventa y la va potenciando. ¿Y vos sabés qué impresionante la cantidad de gente que me decía, Gustavo, en serio? ¿En serio fuiste vos? ¿Qué pasó? Y yo digo, ¿qué fui yo qué? No, y ayer sabes que, perdón que me empiece con este tema, pero está bueno porque muchas veces somos víctimas de alguna campaña en redes sociales. Para mí es una pavada, pero hay otros que sufren algo peor. Ayer cuando salí de acá a las 2 de la tarde, quise ver, porque durante el programa lo vi. Sí. Después no lo pude agarrar. Algo que decía un periodista sobre otro, que supuestamente había ido a la Casa Rosado o a la Quinta de Olivos. Ah, sí, lo vi. Pero yo digo, ¿qué dijo? Y lo empecé a buscar. Sí. Lo empecé a buscar cuando me fui de acá. Cuando me voy de acá, veo tendencias y estaba mi nombre y apellido en tendencias. Entonces yo digo, y aparte estaba... Oh, qué curioso. Estaba punteando, ¿eh? Estaba entre los primeros cinco. Tendencia Gustavo López. Digo, ¿seré yo? Porque puede ser, no sé, otro Gustavo López, no sé. Jugador de fútbol, el ex jugador de no, fútbol. No, y hay, también hay un... Hay uno de... Clarín, hay un... Uno de... No, del gobierno anterior, tenía un funcionario, gobierno anterior. Ah, Gustavo López. No, pero es... Sí, Gustavo fue, López, fue pero hay un periodista. Interventor del Confer. Ahí está, bueno, claro. Antes era del Confer. Sí, claro. Sí. Entonces digo, che, ¿le habrá pasado algo a él? ¿Seré yo? Bueno, ajá. Era yo, confirmado era yo. ¿Y qué pasó? Y pasó esto. ¿Tengo un relato? Esto es un relato de la televisión, de la transmisión. Por eso por ahí Batista estaba enojada. Claro. Esto es un fragmento de la transmisión de televisión del partido Independiente Atlético Tucumán. Escúchenlo. Ah, pará. Es la jugada en donde Maestro Puch quiere hacer el gol y lo erra. Sí. Y se lo saca al compañero. Que queda lesionado. El centro de Canelo. La de Canelo. Pensemos otra cosa, que en los arcos hay cámaras y hay micrófonos. Claro. Micrófono de ambiente. Por eso cuando tiene peluchito. Claro, cuando el arquero grita algo, o el defensor, o hay una pelea, tenemos el audio. Escuchen lo que pasó. La toca al medio para Neve. Neve que la levantó, aparece Isla habilitado, tiene el empate. Isla el pase. ¡No! ¡No se puede entender el gol que erró Independiente! Hasta ahí. Se escucha un ¡no! ¿No? Un grito gato. Y alguien inventó que el no era mío. Primero no me conoce, yo soy un profesional, chicos. Hace 30 y pico de años que laburo de esto. Si yo no puedo respetar a los dos clubes que transmito, no voy más. No me genera, o sea, algo más ir a transmitir un partido. No me hace mejor periodista. El día que yo no puedo transmitir al blanco contra el rojo, al azul contra el verde, me quedo en mi casa. Pero alguien inventó que el no, como que no podía creer el gol que era, había sido mío. Entonces, ¿qué hicimos? Le sacamos el trabajo a los periodistas. Limpiaron el audio. Y le pusimos el ambiente, o le dejamos el ambiente. Le dejamos el ambiente. Escuchen el ambiente. Patea Isla, lo erra Maestro Puch, y el que dice no es Canelo. Porque claro, le saca el gol a él. Claro. Le saca el gol a él. Alguien instaló que él no era mío, y en la calle me lo preguntaban todos. Digo, ¿cómo puede ser? Pero así como esta mentira pequeña, tonta, pava, inventan un montón de cosas, ¿eh? O sea, yo siempre le digo a familiares míos que estudian periodismo, y acá utilizo una frase tuya, Luis Majul. ¿Qué frase? ¿Cuándo me presa Cristina? No, esa no. No, esa no. Que cada uno saque sus propias conclusiones con el periodismo. No creas en todo lo que dicen los medios. No creas en todo lo que dicen los medios, y menos en lo que dicen las redes sociales. Extraordinario lo que acabas de decir. Porque te instalan un tema... Pará, esto es una pavada. El día de mañana te instalan que robaste un banco. Pero muchas personas le han instalado temas, y después ese mote es muy difícil de sacártelo, porque vos lo salís a desmentir con pruebas, pero siempre algo queda. Ese es el gran problema. El que pensó, el que sospechó que yo podía haber gritado, se ve que no me conoce, y que en 30 años no aprendió nada. Pero te hago un, jamás te hago una haría pregunta. Esa pavada. ¿Algún periodista profesional que vive de su trabajo de periodista y de no otra cosa, compró eso? ¿Y lo dijo al aire? Digo, no sé si periodistas. No, me parece que no. Esta es la enseñanza de la gente. Ojo, que con las redes vos tenés una proliferación de comunicaciones, datos, llamalo lo que quieras, que no es fruto de una tarea de periodismo profesional. Pero viste que dice, ¿por qué es tendencia tal? Y claro, y porque decía, son las redes. ¿Por qué es tendencia Gustavo López? Porque gritó no cuando erró el gol Independiente. Una cosa que yo digo, ¿cómo a mí puede pasó, ser? No a ese nivel.
Si no hay nadie serio que se haya metido en el medio. No puedes explicarle a cada uno que lee en las redes sociales, ¿entendés? Entonces, ¿Qué haces? En este caso tuve la suerte de que la tecnología te hace sacar el audio del relatorio y el comentarista y te deja el ambiente, porque es lógico, el número 9 iba a hacer el gol, se lo quitan en la cara y grita no, con el micrófono ahí. Pero lamentablemente... Ahora digo, el que entiende, te digo, gente seria que yo respeto, me dijo, che, Gustavo, ¿fuiste vos? No, lamentablemente lo que vos tenés ahí es que, digo, cuando se larga una noticia falsa... Toca a muchas personas, porque las redes sociales tienen esa masividad y esa viralización. Ahora, tu desmentida, por ahí no llega a la misma cantidad de gente, y esa cantidad de gente que no escuchó la desmentida, no digo en este caso, digo en general, se queda con la sensación de esa fake news, de esa noticia errónea. No, y ahí tenés un problema. Sigue creciendo en esa fake news, porque y que lo va a seguir creciendo sí o sí. Esto está buenísimo. Me pasa, Esteban Edul, el relato de TNT, que es la cadena de al lado. A ver, no, yo no lo escuché. Se escucha lo mismo. Claro. O sea, relataste para los dos canales. Decilo. Pero no se puede ser tan pavo. La verdad es que no es que alguien va a decir, ah, no, era Gustavo López, porque la verdad que la voz, o sea, no es fácil de distinguir. Es que alguien te quiere perjudicar. Totalmente. Y arma... Toda la apuesta para que después se viralice. Claro. Esto es así, no son solo los haters, sino que de las granjas, que así se llaman, de trolls, es de donde... Gente que no te puede ver bien, que no te puede ver con éxito. Pero eso se contrata. Le molesta. Eso vos sabés que se contrata, que de las granjas se arma una movida, vos armas la movida y la haces viralizar. Después contratás para que la viralicen. Me sorprendió la cantidad de gente que me lo preguntó. Sí, porque... yo creo que lo preguntan, y te lo voy a decir por mi caso, para tener tu desmentida más que nada, porque hoy, yo lo digo hace años, hoy el periodismo tenemos, más que ir a buscar información, Gustavo, ir a buscar la desmentida. O sea, hoy por hoy no es que se busca nueva información, hoy se tiene que chequear la información todo el tiempo, producto de las redes y de lo que está pasando. Esto es así, no es que, viste que antes uno, el trabajo del periodista era ir a buscar primicias todo el tiempo, ahora no tenés tiempo para eso, tenés que todo el tiempo ir buscando la desmentida. A mí me lo dijo Gallardo una vez, chequeo de la información. Cuando le hice la nota en Miami, que cuando vos estás arriba te quiere mover el árbol, todo, para que te caigas, sí. No, aparte, pensar el resentimiento de muchos periodistas devenidos en mercenarios que tuvieron que terminar en las redes trabajando, en YouTube, por ejemplo. Pero no está mal eso, ¿eh? Pero yo mañana también puedo estar en YouTube. Depende cómo lo manejes. No, pero si trabajan desde un resentimiento con los medios... se nota las cosas que dicen. No quiero dar nombres, pero todos sabemos que habla ahí ex dirigente que pobrecitos tuvieron que terminar ahí escondidos en YouTube diciendo estupideces todo el tiempo y acompañados por gente similar. Pero no lo esa sigo. Gente menos no, no, no es periodismo eso que hacen. No lo sigo, pero sí me llamó la atención que sea tendencia 4. Con el quilombo que pasé, digo, pero aparte, ¿qué hice? ¿Entendés? ¿Cuáles serán las otras tres? Mirá, yo te voy a decir una cosa, cuando voy a la cancha yo, a veces voy a la cancha, no a transmitir, acá fui a trabajar. Yo cuando voy a trabajar soy como el árbitro, quiero acertar. De hecho, había una jugada polémica de Independiente con Atlético de Ayrton Costa, que la platea me pedía penal a mí. Penal, Gustavo, penal. Y yo le decía, no me parece. Era a favor de Independiente, supuestamente. Digo, no me parece. Pero cuando voy a la cancha a la platea, a ver el partido, ¿me pueden grabar con cuatro teléfonos? Que no van a ver nada en mí. No van a ver ni un ninguna onomatopeya. Nada. Porque me tomé en serio este laburo. El día que deje mi laburo y quiera volver a ser hincha, seré hincha, iré a la tribuna. Iré a la popular, iré a la platea, me agarraré los pelos, gritaré. Pero hoy quiero hacer mi laburo lo mejor posible. Pero no... ¿Por qué doy este dato? Me pasó a mí, pero mañana le pasa a otro. Mañana le pasa a otro. Ha pasado a un montón de personas. A un montón de gente. No crean todo lo que dicen las redes. Que las redes, en muchos casos, se usan para dañar a las personas. Lamentablemente, no digo qué tristeza. Ayer yo veía a un chico, y ¿sabes la tristeza que me dio cuando vi ese video? Pero bueno, no quiero darle publicidad. Yo digo, pobre chico. Por un like hacen cualquier cosa. ¿Viste que tuve que aclarar el tema del relato del gol, no? ¿Escuchaste de temprano el programa? No, ¿qué pasó? Ayer estaba durmiendo. No, bueno, no, no, no. Decí que escuchaste
estaba bien, no era muy temprano. ¿Qué pasó? Era muy temprano. No. Ahí lo escuchaste. ¿Lo que me criticaron? No. Bueno, puedo criticarlo de vuelta. Después me lo decís. No, porque dijeron que yo me había. Ah, sí, pero lo vi en la tele eso. Bueno, también lo tuve que aclarar. Y voy a decir algo por única vez. ¿Qué pasó? Voy a decir algo por única vez. A ver, aparte me lo contó el relator eso, en privado lo que pasó. Voy a decir algo por única vez porque yo habitualmente no respondo, no quiero meterme en quilombo, no viste, ese lloro. Ahora, el que llega a instalar que a mí me paga alguien, quiero decirle a esa persona que le voy a sacar toda la plata que tiene. Porque con esto no se jode. El primero que diga que yo cobré un peso de un dirigente de fútbol o de un árbitro, de AFA, de lo que sea, me voy a hacer cargo, de verdad, en el tiempo libre, de hacerte mierda. Si estás escuchando, quiero decirte que el día que vos instales, pongas una duda en este tipo transparente y cristalino, que se gana la guita laburando todos los días, laburó toda la vida. A los 16 años perdí a mi papá, me fui a la panadería a laburar a las 4 de la mañana y gané guita laburando, prendiendo el horno, haciendo reparto, hasta altas horas, a la madrugada, feriados, nunca un fin de semana, nunca Semana Santa. El día que vos instales de que yo cobré un peso de un dirigente, te voy a hacer mierda, mierda. Y toda la plata que ganaste me la vas a tener que dar a mí. Y la voy a repartir acá en la puerta de la radio. La voy a repartir en la puerta de la radio. Hasta el último peso. Te voy a sacar todo, hijo de puta. Bienvenido, buen día. Bien, empezamos este segmento. Hay unos hijos de puta que me vuelven locos. ¿Sabes que me están volviendo loco? Porque a mí me pueden decir que soy malo, que soy regular... que no puedo ser más periodista, lo que vos quieras. Ahora no me digas que cobré un peso, loco. No me digas que cobré un peso de un dirigente, porque te voy a decir la verdad, yo hace 30 años que laburo en el programa deportivo más importante de la historia. Que lo hicieron otros, ¿no? Por supuesto. Niembro, Araujo, Mariano Clos, no sé. Los que pasaron por acá. Y yo la verdad, tuve 4 elecciones en Boca, 4 elecciones en Boca, 4 en River. 4 en Independiente, 4 en Racing, 4 en San Lorenzo. Listas de todo tipo, 3, 4, 5 dirigentes. Nunca recibí un peso, no me interesa. Porque a mí me paga muy bien la radio, me paga muy bien y es bien. Gano muy buena plata. Entonces, si alguien llega a instalar de que cobré un peso, te lo puedo asegurar, lo mal que le vas a pasar. Y lo que ganás, me lo vas a tener que dar a mí. Y lo voy a repartir acá en la puerta de la radio. No me rompan las pelotas.